Germán, senador, qué gusto saludarte y escucharte. Muy buenas noches. Al contrario, Pepe, muchas gracias. Para mí es un gusto estar contigo y con toda tu gente. Ahora, te agradezco muchísimo, Germán. ¿Qué son ustedes? ¿Un grupo de choque? ¿Una pandilla? ¿Qué es lo que buscan al separarse tú en el caso de Morena, Gustavo Madero del Partido Acción Nacional, la senadora Alejandra León Gastelum del PT, Nancy de la Sierra también del PT, Emilio Álvarez y Casa, legislador independiente? En fin, Germán, ¿qué es lo que ustedes están buscando con este grupo? Nosotros queremos refrescar y darle una sacudida al debate en el Senado. Nosotros no somos un grupo de choque ni una gavilla de extorsionadores ahí. Y la verdad, no nos agrupamos para insultar a nadie. Y de una vez te lo digo, Pepe, que quienes nos quieren usar para rencillas o aspiraciones personales van a fracasar. No nos vendemos y no somos de alquiler. Somos un grupo que ya está hecho, hace falta formalizarlo, votaremos juntos, estaremos juntos, queremos la reconciliación nacional sin extremos ni exclusiones de nadie. Queremos desterrar el discurso de odio que de repente se escucha en los ámbitos políticos y queremos una reconciliación más importante, la reconciliación entre quienes viven con privilegios, Pepe, y quienes no tienen oportunidades para desarrollarse. Ahí le tendemos la mano a Morena, ahí no me separo de Morena, ahí le tendemos la mano al presidente, y si el presidente verdaderamente quiere igualar este país, y si el presidente verdaderamente quiere igualar, erradicar la corrupción, está nuestra mano tendida del Grupo Parlamentario Plural. Pero nosotros no tenemos dueño, nosotros analizaremos las iniciativas del presidente, la voz del presidente la respetamos, no la insultamos, pero tampoco somos nosotros otro poder y no vamos a decir sí señor a todo lo que diga el presidente. ¿No implica esto, Germán Martínez Casares, no implica una ruptura con Morena en tu caso particular? Nunca milité en Morena, y yo creo que aprendí muchísimo en Morena, aprendí mucho de gente en Morena comprometida, que la hay, como hay gente buena en todos los partidos, pero también hay gente un poco menos buena en todos los partidos. Y yo, por ejemplo, creo en la salud pública, yo creo en la escuela pública y creo en la inversión pública, pero Pepe, sin pelearse con la salud privada, con la escuela privada y con la inversión privada. Yo en eso, y yo creo que el Estado es un garante de las libertades. Y por ejemplo, yo creo que el ejército, las fuerzas armadas deben estar comprometidas con los derechos humanos y con la democracia adentro de los cuarteles, porque también votan los soldados. Y yo no creo que los soldados deben estar pasivos frente al delito, ni que los soldados deban estar activos contra inocentes. Yo en eso veo muy sencillas las cosas. Entonces, tenemos una manera nueva, fresca de pensar y de desarrollarnos y de hacerlo a nuestras anchas, ampliamente en un grupo plural que tiene Francia, un grupo plural que tiene Reino Unido, que tiene España, que tiene Aguascalientes, que tiene Veracruz, que tiene contemplada la ley orgánica de la Ciudad de México. ¿Por qué no la va a tener el Senado de la República? ¿No hay filias respecto al presidente López Obrador, filias ciegas, pero tampoco hay fobias inútiles, dices, ¿no? Exactamente, exactamente. La voz del presidente nosotros la respetamos, pero nosotros no creemos que vivimos en una república donde hay... El poder está dividido para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y uno de los poderes no se arrodilla frente al otro. ¿Qué pasa con Gustavo Madero, por ejemplo? ¿Él va a seguir en el PAN? Él sale del grupo parlamentario del PAN y él mantiene algunas de sus convicciones en el PAN, así lo explicó en la rueda. Somos un grupo plural, no somos un grupo cerrado. No vamos a caer en lo mismo que los partidos.
acá nosotros vamos a ponernos de acuerdo para votar. Hay decisiones que se han definido en el Senado por un voto, como recordarás, la Comisión de los Derechos Humanos. Viene el nombramiento de un nuevo ministro, vienen nombramientos de magistrados, viene algunas leyes, y se definirán por pocos votos. Entonces nos buscarán y entonces nosotros actuaremos lo más juntos posibles. Pero Gustavo Madero es libre de tomar la decisión que sea. Aquí no se le impone ni un credo político a nadie, mucho menos un credo religioso o un credo moral. Ahora, hoy hubo una declaración de Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado. Ella dijo que crear una nueva fracción en el Senado sería ilegal. ¿Cuál es tu opinión? Qué bueno que lo dices, pero no es anticonstitucional. La Constitución está por encima de la ley y de cualquier reglamento. Y qué bueno que lo dices, porque me da la oportunidad de recordar que hubo una resolución en la Corte, la 68/2008, para que no vean que nadie miente, cuando se hizo los grupos mixtos plurales en Veracruz. Y ahí se controvirtieron y llegó el asunto a la Corte. Y la Corte dijo que esos grupos plurales no transgreden a la Constitución. Y ahí dijo, estoy leyendo, lo tengo en la mano, debe entenderse que el objeto de su encargo de diputado no es defender intereses de partido. Estoy leyendo cómo resolvieron, sino por el contrario, como representante de la voluntad popular, debe gozar de libertad para agruparse el diputado. Resolvieron una acción de inconstitucionalidad en Veracruz y la resolvió por unanimidad el presidente Silva Mesa, el ministro Valls, en paz descanse, el ministro Aguirre, en paz descanse, Cosío, que es un gran ministro, Luna Ramos, Franco, Saldívar, Pardo, Aguilar, Ortiz Mena, y firmó esta resolución, 68/2008, para que no digan que miento, la firmó la ministra Olga Sánchez Cordero. Pues ella misma, hoy, después de estar con Ricardo Monreal, Germán, salió a decir que para conformar grupos parlamentarios debe hacerse en el primer año después de la elección y deben de respetarse esos tiempos, y ustedes no lo están respetando, te lo pongo tal cual. Desde mi perspectiva, no hay, o sea, ellos pueden ser obviamente un grupo de senadores que pueden llegar a unirse, pero no como grupo parlamentario, no hay fundamento legal ni reglamentario. Es decir, que no tendrían derecho a presupuesto ni a otras prerrogativas. Las restricciones a la libertad de opinión que tú tienes como periodista, la libertad a la restricción que yo tengo como diputado, como senador, o que tiene un diputado, o la libertad que tenemos los mexicanos a asociarnos, que es de lo que estamos hablando, deben ser expresas. Y no está expresamente limitada esa libertad de asociación de los senadores en la Constitución. Ella tiene razón legal, pero no tiene razón constitucional, y vale más la Constitución por encima de la ley y del reglamento. Eso lo sabe perfectamente ella como ministro. Y segundo, lo del dinero. Nosotros no andamos por cargos, no andamos por dinero, no andamos por viáticos. Al contrario, creo que Madero pierde la presidencia de la Comisión de Economía, Pepe. Y Nancy pierde una comisión muy importante, que son los objetivos 2030, los objetivos de desarrollo climático y de desarrollo sostenible. Yo pierdo la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales. Esas comisiones, ahí se gasta dinero y en esas comisiones hay dinero. No andamos tras del dinero, no andamos tras de los viáticos, no andamos tras de prebendas, no andamos tras del cargo, andamos tras del encargo. Para decirlo en términos obradoristas, no andamos haciendo politiquería, queremos hacer política de la buena. ¿Y cuál es la política buena? La útil, la que le reporta bienes a los ciudadanos. ¿Qué te hizo malas caras a ti, Germán Martínez Cázares, en Morena? Perdóname, no te... Sí, te preguntaba que quién te hizo a ti malas caras, quién te puso cara en Morena. No tengo motivo de reproche para nada del PAN, donde milité 30 años, y de compañeros de Morena. Al contrario, felicito el compromiso de la lucha en favor de la mujer de Malú Micher. Felicito a un profesor de Michoacán, humilde, Casimiro Méndez, que lo encontré aquí en el Senado. Álvarez Lima, que fue director de Imevisión en algún momento. A gente muy, muy, muy correcta. A Higinio Martínez, a Eduardo Aguilar,
al propio Ricardo Monreal, al contrario, yo me voy mejor persona de como entré a Morena. Yo no volteo para atrás, yo volteo para adelante. Tengo hijos chicos, Pepe, y soy una gente que soy optimista frente al futuro. Para atrás ni para tomar vuelo. No hago política de la nostalgia, no hago política con los ojos en la nuca. Hago política mirando al futuro y al porvenir, y soy optimista frente a él. ¿No temes al enojo presidencial? No hay represalias y le creo al presidente. No hay represalias y le creo al presidente. Y insisto, yo ejerzo mi derecho a disentir. Y te cuento una anécdota que él me platicó. Que él se sentía como el líder revolucionario que iba liberando a las haciendas de los siervos. Y dijo, el que se quiera salir, que se salga. Yo soy de los que me quieren salir. Él es un revolucionario que ha abierto las puertas de las haciendas y ha dado libertad. Y la libertad no se va y se pide permiso. Yo no pedí permiso para tomar esta entrevista con Pepe Cárdenas, a Jesús Ramírez, a Palacio Nacional. Yo la tomo aquí. Y yo digo lo que me da la gana contigo y con Ciro en Grupo Fórmula. Yo, la libertad se ejerce. La libertad se agarra y se defiende. Y respeto a periodistas como tú, como Ciro, como Reforma, como El Universal, y por eso estoy dispuesto a dar la vida, así de sencillo. No voy y pido permiso a Palacio Nacional para decir lo que me da la gana, y esto no es pelea, porque estoy con López Obrador por el bien de todos, primero los pobres. En eso López Obrador les gana a todos. ¿Pero no estás de acuerdo en qué? En la manera. Y no estoy de acuerdo en que desde la mañanera se exhiba periodistas, y no estoy de acuerdo en que haya un discurso en el que se violente, y en eso no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en sensatez, en tranquilidad, en calma, en serenos morenos. ¿No estás de acuerdo en la polarización de la sociedad? Estoy a favor de la reconciliación. El presidente ayer habla de reconciliación con el mundo. El Papa Francisco, yo soy muy mal católico, pero ayer habla de reconciliación. Yo estoy de acuerdo en la reconciliación. Estoy de acuerdo en que nos reconciliemos entre los mexicanos, que vivimos de todos los colores. E insisto en que la reconciliación que a nosotros en el Grupo Plural más nos importa es la reconciliación en quienes tienen privilegios para vivir y quienes apenas tienen oportunidades de sobrevivir. Esa reconciliación entre esos dos mexicanos es la que más me interesa y encontrará mi mano y mi voto, Morena y el presidente, en las iniciativas que él haga. Pues te agradecemos mucho, Germán, como siempre, la oportunidad de poder escucharte. Gracias por brindarnos esta información de viva voz. Al contrario, Pepe, yo soy el agradecido. Un saludo a ti y a tu gente que te escucha. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.